Doctor, siempre se dice que el deporte y la salud van de la mano y hemos tenido la posibilidad en nuestra provincia de flexibilizar medidas que permitan el desarrollo de actividades deportivas con estrictos protocolos que permiten, una vez que se detecta el virus, hacer un seguimiento después del paciente, con quién estuvo, con una declaración jurada. Recuerdo cuando empezó también la pandemia el tema de los gimnasios, la posibilidad de contagios, de transmisión. Mi pregunta va apuntada a los test, así como arrancamos la entrevista, relacionado a cómo se aplica en el deportista, sobre todo aquel que realiza competencia, por una discusión que se está dando en la vuelta del fútbol o no en la República Argentina a los entrenamientos, a la práctica, con la diferencia, claro, de la situación que está atravesando nuestra provincia en comparación con lo que pasa en AMBA. ¿Cuál es su opinión al respecto respecto a esto, ¿no? De cómo se utilizan los test para los atletas, para los deportistas, como se viene realizando, por ejemplo, en el viejo continente? Lo primero y fundamental acá también tiene que ver con esto. Cómo cada uno de los que van a estar en esta práctica deportiva se autoprotege. Porque si yo cumplo todos los protocolos y las medidas a rajatabla en el gimnasio o en la actividad o en la cancha o en el entrenamiento, pero si después cuando salgo de mi actividad voy a tener reuniones u otro, como pasó con los tenistas en Europa, y ahí perdimos. O sea, esto tiene que haber una disciplina y compromiso con el equipo. Es decir, que tengo que mantener estas condiciones de seguridad en mi casa y en el deporte, y saber que esta va a ser la condición para que se puedan seguir manteniendo las actividades. Esto es lo fundamental. Volcar y creer que con un análisis voy a estar salvado, curado, y si me lo detectan, bárbaro. Ahí empezamos siempre a abrazarnos a situaciones mágicas, y esto nos sirve porque, como habíamos dicho, estos análisis que permiten identificar si alguien está portando el virus, como habíamos dicho, tienen una sensibilidad que no es tan alta, sobre todo en pacientes asintomáticos, que se dan en los deportistas, que son jóvenes, en buen estado físico, que lo más probablemente que no tengan síntomas, y que en ese hisopado puede arrojar un resultado negativo, pero están portando el virus. Y respecto a los test sanguíneos, lo que se mide ahí son anticuerpos, es decir, cuando alguien ha estado expuesto al virus, nuestro sistema sanguíneo va a ir generando anticuerpos, y que esto es lo que vamos a ir a medir, que es esta inmunoglobulina M, que es la que primero aparece aproximadamente después de los 5 días de estar expuesto al virus, es decir, que ya ha estado contagiando al resto. Estos análisis en sangre sirven sobre todo para saber cuál es la situación poblacional y si hemos estado expuestos o no. Es más un análisis del mañana, leer el diario el lunes para ver qué pasó durante el fin de semana. O la medición de la inmunoglobulina G, que aparece más tardíamente. Esta aparece después de la semana, entre los 10 y 15 días. Entonces nos puede decir cuál fue la situación de la población. Pero no me sirven para tomar medidas de acción rápida, porque cuando lo detecto ya tengo infectado todo el equipo. Claro. Entonces, la medida más importante es la prevención. Y en esa metodología de testeo, ¿lo más conveniente que es un testeo semanal de, por ejemplo, un plantel de fútbol? Y es que es dilapidar recursos que son altamente costosos. Estos análisis están por arriba de 3.000, 4.000 pesos o más. Y que no me están dando certeza, porque como decíamos, la sensibilidad es baja. Yo estoy dilapidando dinero a los mismos clubes o a la actividad donde esté, que ya venimos todos con una situación económica endeble por el parate que ha existido, y que no me da la certeza. Entonces, acá tiene que haber un compromiso, como lo tenemos que tener en la casa. Si todos respetamos las condiciones de bioseguridad, todos nos vamos a mantener sanos. Pero si alguien de la casa se fue y se juntó en un asado o en una reunión con los amigos, sacándose selfie, tomando mate, y que puede haber estado alguien en ese grupo asintomático, pero portando la enfermedad, y él lo va a traer a casa, y ahí vamos a entrar en complicaciones. Entonces tenemos que entender que la medida de protección debe ser siempre, no es aislamiento social, es el cuidado interpersonal. Y esto es lo que permite en el ámbito médico que
toda la vida lidiamos con gérmenes mucho más peligrosos que el coronavirus, que tiene una mayor letalidad, si utilizamos estas disciplinas. Cuando nos relajamos, los pacientes se infectan o nosotros nos infectamos. Cuando estas condiciones de bioseguridad o condiciones profilácticas se conservan, podemos transitar toda la carrera sin ninguna infección. Los que hemos hecho terapia intensiva, hemos trabajado algunos años en los hospitales de enfermedades infecciosas, lo hemos hecho sin ningún problema. Pero hemos mantenido este orden, esta disciplina y esta rutina, que por suerte para esta infección es simple, que es mantener metro y medio de distancia y el uso del barbijo bien puesto. Y cuando hablamos de esta mascarilla facial, no es cualquier trapito, un pañuelo para que no me multen, sino es utilizar esta barrera que tiene que ser de doble o triple capa, bien colocada, manteniendo la distancia, y que esto es lo que me va a garantizar tener el menor riesgo de contagio, sumado a las condiciones de higiene, mantener una higiene adecuada de manos y mantener una buena higiene de aquellas superficies de uso común o de uso público, pero que si todos usamos barbijo, esas superficies no van a estar contaminadas, porque cuando hablamos o tosemos, las secreciones que salen de mi boca quedan en mi barbijo, entonces no contamino la superficie. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso se está empezando a insistir y se ha entendido la importancia del barbijo, que primero por experiencia de otras infecciones, como la gripe y demás, se veía que no tenía impacto. Pero hoy cada vez la evidencia es muy clara. El uso del barbijo es lo que permite que tengamos actividades cada vez más frecuentes, y que este virus no tiene que ver ni con el invierno ni con el verano, ni tampoco respeta edades. Vemos que afecta a bebés y ya se ha visto, ya hay publicaciones que puede haber también pasaje durante la gestación, que esto es los otros mitos que hablábamos, no respeta edad, y que por ahí muchos jóvenes y adolescentes dicen, no, afecta a los demás de 70, a mí no me va a pasar nada. Cuidado, que puede dejar alguna secuela o compromiso a nivel vascular, o a nivel hepático, o a nivel renal, o a nivel pulmonar, que lleve a la muerte, sino que puede dejar secuelas. Entonces, debemos cuidarnos. Esto es como pasó con el HIV. El HIV no sabíamos quién podía portarlo, hasta que aprendimos que la medida de cuidado para el HIV era a través de las relaciones sexuales, la vía, y la protección del uso profiláctico. Hasta que aprendimos que había que usarlo siempre. No podíamos discriminar quién podía ser un eventual portador de la infección. Eso hizo que esa gran pandemia disminuyera, porque se hizo sistemático y ordenado el uso del profiláctico, que en los últimos tiempos nos hemos ido relajando. Por eso han vuelto a aparecer nuevamente algunos brotes o situaciones de esa y otras enfermedades transmisibles.